Bienvenidos a un nuevo Meetup de Video Game Army, somos poquitos, así que vamos a estar todos en familia. Hoy, bueno, vamos a tener un especial de los años 90, gracias a Sony, pero vamos a hablar de muchísimas más cosas. Vamos a tener sobre todo una primera época de los 90, de los 90. He traído muchas novedades, he traído alguna sorpresilla, porque no penséis que la única novedad que vais a ver hoy es la barra. El año de trabajo ya estaba acostumbrado porque no existía. Pero antes no la tenía. Y la primera novedad que he traído hoy, que algunos de ustedes han trabajado, es que, bueno, me imagino que al final del día querréis ir a vuestra casa, ¿no? Y va a dormir para ir felizmente a trabajar el día siguiente. Y cuando habéis cruzado la puerta, me acordaba y dije, había una barrera invisible. Eso dejaba entrar la materia en ¿qué pasa? Que ahora si queréis salir, pues no lo intentéis. No hace falta que lo probéis, pues yo os lo digo. Porque yo lo intenté y no podía salir. Pero claro, yo os voy a decir cómo podéis salir de Culaborio. Cuando salgáis, vais a ver ahí en la recepción cuatro cuencos. Son cuatro cuencos sagrados. Tres son del mismo color y uno es de un color diferente. Si tiene un color diferente, es el que vosotros vais a ir llenando. ¿De qué lo vais a llenar? De las fichas que están en los otros cuencos. No hay fichas verdes, no hay fichas amarillas, no hay fichas rojas. Vosotros, según lo que os hayáis visto en la charla, pues tenéis una fichas de color verde. Esta charla ha sido la leche. Amarillo, tiene punto. Y rojo, porque esperabais otra cosa y al final no os da. Cuando dejéis una ficha de color diferente, podéis verlo. Así yo sabré, en la charla. Notita, que luego me pongáis un comentario en Twitter o en el mundo de Meetup o lo que sea, pues que siempre está bien y siempre hay. Yo soy Alejandro Arroyo Duque, Twitter Alex Arroyo Duque, por si quieres ser. Y como decía, es un especial de los 90, las slides estarán disponibles en el software de L, y que próximamente también estará disponible, pero lo pasé con la Boli. Y como siempre digo, buscamos colaboradores. Yo a veces. Pues, yo te doy charlas, no las doy todas, me toca a mí. Cualquiera que crea que puede aportar algo a Video Game Army, es una comunidad que tiene diferentes formaciones sobre música, sobre arte, hoy es un especial, es un poco no más un homenaje, no más histórico, que cualquiera puede dar una charla siempre que hable conmigo o cualquier otro organizador. Y hoy, amigos, ya está empezando, ya está arrancando, ¿eh? Vamos a viajar en el tiempo, en especial en los años 90, así que imaginaros a la época en que vamos a viajar. Tenéis que elegir vuestro transporte de viaje, cada uno en el que se sienta cómodo. Aquí Video Game Army os proporciona una mierda de productos en la tablet del Dr. Who, en el DeLorean o en la máquina del tiempo de Cruz. Cada uno en el que se sienta más cómodo. Yo no voy a entrar en cuál tenéis que elegir. Ya como somos pocos, venga, vamos a votar. ¿Quién va a viajar en el Doctor Who? Sam. ¿Y el DeLorean? ¿Vale? ¿Y en la máquina de tiempo de Trunks? Y pues nada, voy a empezar ya esto.
Estamos en los años 90 y este es el futuro tal y como lo conocíamos en aquella época. Bueno, es una época muy chula, ¿no? Yo os invito hoy a que os quedéis con lo mejor de aquella época. Yo era un niño, porque yo nací en el año 90, así que muchas cosas las he vivido después, pero algunos seríais adolescentes, otros seríais más jóvenes incluso. Os quedéis con lo mejor de aquella época, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De cómo eran los videojuegos, de las cosas que salieron. No puedo hablar de todo. He recortado mucho material de la presentación conforme iba haciendo pruebas porque yo me enrollo además mucho y tenía que quitar. Hay partes de las que se podría hacer un especial completo y yo creo que es realmente interesante, pero he intentado condensarlo. ¿Alguien ha identificado el sonido de cuando hemos entrado en los años 90, por casualidad? Son Windows, es Windows 95. Bien. Héctor, ¿tú te lo sabías? Pues ¿yo quién soy? Normalmente me presento desde el punto de vista de 2016, como un programador genuino. Pero ahora, aquí soy un niño cualquiera, con las preocupaciones de un niño. No penséis que por ser un niño simplemente estoy pensando en cuando llega la hora del recreo y venga a tirarnos piedras, a rodar ruedas, a ver quién llega antes a la meta, ¿no? Hay debates de interés no solo nacional, sino mundial. Cosas que, bueno, no te quitan el sueño, pero te dejan como, ¿cómo es esto posible, no? Como debates increíbles. Y creo que voy a poner ahora una preocupación que yo tenía. Algunos la compartiréis, otros no, pero bueno, ya veré. Esto es un momento que marcó la historia de la vida de mucha gente, entre otros momentos. Pero bueno, creo que lo he condensado en uno. Qué emoción, ¿eh? A ver qué sale. Has ganado. ¡No! Abandono el combate. Eres demasiado fuerte para mí. Debo abandonar. Mis más sinceras felicitaciones, Célula. ¡Se ha vuelto loco! ¡No puedes hacer eso! ¡Pero no puede ser! No puedo creer lo que oigo. ¡Se rinde! Es la primera vez que le veo tirar la toalla. Papá, no comprendo nada. ¡No tienes derecho a dejarnos así! ¡No! Oh. ¡Se ha vuelto loco! ¡Goku nunca se ha rendido durante un combate! ¿Por qué abandona? ¡Y precisamente hoy! Goku ha sido sincero y ha reconocido por fin la superioridad de su adversario. Pero, ¿qué va a ser del planeta ahora? Eso me preguntaba yo, ¿qué iba a ser del planeta ahora? O sea, era una cosa y tenía que esperar, no sé, 24 horas a ver el próximo episodio. Porque es que ahora, si alguien se pierde un episodio, no pasa nada. Oye, me lo veo esta tarde cuando pueda, en un ratito. Pero ahí no había internet. Y Dragon Ball además es que, para mí por lo menos, y creo que para mucha gente, era un fenómeno a años luz de lo que podía estar en segunda posición. Y es que molaba mucho. A mí me gusta mucho Dragon Ball Z, pero es que Bola de Dragón, el que es Goku pequeño, ya tiene elementos muy originales. O sea, Goku va volando en una nube. El tema de dibujar la bola de dragón, los torneos, el malo, el Tou Pai Pai, que llevaba un traje rosa y mataba a los tíos sacando la lengua. Tiraba un tronco y se iba volando encima. O sea, son toques originales muy chulos. Cuando llegó Dragon Ball Z era todavía más. Era, pues, las tropas especiales de Freezer con sus armaduras, los visores, ¿no? De los guerreros del espacio, o sea, cosas muy originales que nos volvían locos a todos. Esto era una preocupación que yo tenía. Luego lo que pasó después de esto, no creo que sea un spoiler para nadie, pero fue todavía mucho mejor. Y estoy estrenando equipo en estos años 90. Yo por suerte, comparándome con otros chavales de mi entorno, pues tuve un ordenador relativamente pronto. Y era gracias a que mi tío, pues le molaba el tema de los ordenadores, y yo iba heredando cosas. Cosas con las que yo podía jugar, a mí no me interesaba otra cosa. Pongo ahí pantalla a color, porque bueno, yo la primera pantalla que había tenido era en blanco y negro. Hacía mucho que había pantallas a color, pero yo la que tenía en mi ordenador era en blanco y negro. Un nuevo disco duro de aproximadamente unos 3 gigas, que eso era impresionante. O sea, no sé cómo ahora necesito tanto espacio.
Cuando en aquella época me valía con eso. Y tenía un impresionante botón de turbo que si yo lo pulsaba, cambiaba la velocidad de 33 a 66. Y si lo volvía a pulsar, bajaba a 33. No sé si eso funcionaba, pero en mi cabeza de niño se reservaba ese momento a cuando iba a jugar de verdad. Pero es una duda que siempre he tenido de si eso realmente funcionaba. Y tenía una increíble suite de herramientas con las que yo me divertía. En blanco y negro al principio, ¿eh? O sea, yo pintaba el Paint en blanco y negro. Y pues el Word, pues bueno, para escribir, hacer cosas con los tipos de letras, o sea, eran cosas que me gustaban. El PowerPoint, o sea, yo ya entendía que por lo menos los dibujos animados eran folios pasando muy deprisa, ¿no? Y se iban moviendo los personajes. Entonces yo intentaba hacer lo mismo con el PowerPoint, haciendo muñecos, normalmente era algo relacionado con bola de dragón. A lo mejor si dejaba la flecha pulsada y el muñeco pues tenía una imagen así y otra así y parecía que corría. Y así me divertía yo. Y luego teníamos un ayudante que era Clipo. No sé muy bien para qué estaba, pero hay veces que hacía cosas, se transformaba. Era una mierda de herramienta. Y el historial videojuego, bueno, juegos que hasta el año 95 me gustaron mucho. Sony, que lo mostró en todas las charlas, del que vamos a hablar hoy, así que no me voy a parar demasiado. Que es Camaleón, un juego de plataformas de Mega Drive. Grandioso. Mogollón de niveles. Tenías un montón de disfraces. Cada disfraz pues tenía un poder diferente. Te cogías el samurái tenía una espada y además saltaba mucho el personaje. Luego tenías el patinete, el patín, que su habilidad era invertir la gravedad. O sea, iba pues andando por los techos. Un juego chulísimo y complicado además. Prince of Persia. Este le jugué en ordenador. La primera vez en blanco y negro. Y cuando vi, pues no sé, el color de la carne, las antorchas de colores, me llamó mucho la atención. Digo, joder, es que es impresionante esto del color. Yo tenía televisión a color en casa, pero es que cambiaba mucho, de verdad. Y aprecias las cosas cuando no las tienes y cuando ya ves cómo debería de ser, pues mola mucho, vamos. Y eso porque nunca terminé, nunca lo conseguí completar. Tenía una hora para pasármelo. Y siempre tengo un poquito más, tenía cada vez más atajos, apuntado en un papel a donde tenía que ir a veces. O sea, ya era capaz de pasarme la primera pantalla sin ir a buscar la espada. O sea, fijaos la cantidad de tiempo que ahorraba ahí. Y eso sin guías, ni buscar en internet, ni historias. O sea. Pitfall, este era un juego que me gustaba mucho. También lo jugué la primera vez en blanco y negro. Y cuando tenía color, pues toda la selva, los cocodrilos, pues. Bueno, era un juego de plataformas. Tirabas piedras contra los enemigos, un boomerang, un juego muy divertido también. Nunca me lo pasé tampoco. El de los Vikings, tampoco me lo pasé. Eran juegos jodidos, Y no se guardaba, es verdad. De los que he hablado ninguno se guardaba la partida. Y este no lo sé, este creo que sí. Este creo que cuando lo jugué sí se guardaba la partida. Bueno, al caso. Tú tienes tres vikingos y cada uno con una habilidad diferente y tienes que combinar sus habilidades para llegar al final del nivel. Como se te muera un vikingo, no superas el nivel, a no ser que ya estuvieras al final y no te hiciera falta ese vikingo. The Incredible Machine. Bueno, yo este era un juego que descubrí en las clases de informática. Yo le conocía como Team. Muchísimos años después descubrí que este era el juego al que jugaba, pero Team eran las siglas de The Incredible Machine. No sé si estoy diciendo bien el inglés, Eva. Sí. conseguía hacer reacciones en cadena para conseguir algo. Por ejemplo, que la pecera esta que contiene el pez explote y tenías que combinar diferentes objetos pues con sus físicas. Pues la pelota de baloncesto va a caer, va a darle a una palanca que va a tirar otra cosa, que va a activar el gatillo de la pistola, el gato va a ir a por un ratón y va a suceder algo que al final vas a conseguir lo que quieres. Y molaba mucho compartir entre los compañeros los niveles que cada uno se creaba, porque tenía un editor para hacer tus propios niveles. Un juego muy divertido que, la verdad, jugué muchísimas horas. Y te hace pensar un poco, creo, para la lógica y esas cosas puede estar bien, no sé. ¿Cómo descubrí que se llamaba The Incredible Machine? Pues hace un año o dos. Hace pasó mucho tiempo. Estábamos hablando con mis compañeros de trabajo de un juego. Ellos estaban hablando de un juego. Y hostia, yo jugaba algo parecido. Y efectivamente, cuando subí arriba y busqué en Google The Incredible Machine, era este.
El mundo arcade. Yo, por la época en la que nació, no le he dado mucho a las máquinas arcade. Pero recuerdo un día que llegó mi padre a casa con un CD. Y ese CD traía mogollón de juegos. Y el CD no traía nombre, entonces yo escribí Juegos Recreativos Antiguos. Eso es lo que yo entendí del contenido que venía. Y era el mame. Era el mame y pues eso, no sé, que hay cientos de juegos. Y estos eran algunos de los que me gustaban mucho. Este sí que le llamo jugar en recreativa. Me gustaba mucho el Fénix, era bueno de... No es un shoot en A, pero vamos, es de navecilla que tienes que ir matando murciélagos. El Centípede, el Sonic, este ya lo había jugado, pero lo tenía en un disquete. El Super Punk, Samurai Showdown. Y este es el Sega Rally, que este le jugué, no del mame, este lo jugué ya de alguna recreativa, me parece. Y el Samurai Showdown, que era de Neo Geo, cada vez que descubría un juego de Neo Geo en el mame, digo, joder, estos molan mucho más que los otros que tengo. Porque había juegos realmente chusteros, ¿eh? No había internet, como ya estoy recalcando, ¿no? Son otros años. Y tú tienes que informar, pues no sé, de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo único que te interesa son, a mí por lo menos lo que me interesaba era si era capaz de descubrir trucos para un juego. O sea, tener trucos para un juego era la leche. Si un amigo tenía trucos para pasarte una pantalla antes, o claves, o descubrías cosas que nunca harías de otra forma. O a veces estabas hasta las narices porque no podías guardar la partida. Y hostia, si un amigo te daba la forma de llegar hasta ese nivel directamente, pues ya ahorrabas tiempo. Y me gusta de las revistas de esta época, que yo creo, que he estado ojeando, yo creo que se nota más que están enfocadas a niños. Y me gusta cómo están escritas. Creo que están mucho mejor que ahora, que los medios que hay, que son un poco más tóxicos. No digo que no dieran caña en esta época, ni que valoraran por encima o por debajo las puntuaciones de un juego dependiendo de la pasta que se metiera en publicidad, no lo sé. Pero la forma en la que se redactan las noticias, los artículos, me gusta bastante cómo están hechos. Y se nota la diferencia, de verdad. Había un programa también, en los 40 principales, llamado Game 40. Yo no lo escuché. Pero ahora he estado escuchando algunos podcasts y bueno, creo que hacían un grandísimo trabajo. Estaba Guillén Caballé, Manuel Martín Vivaldi, Carlos Ulloa. No empezó Guillén Caballé a llevar el programa, eso fue años después. Luego la incorporación de los informáticos del programa que había en Televisión Española, de Vitavid. Si digo algo incorrecto, Manuel, corrígeme. Fue ya cuando el programa lo petó, con un montón de secciones, tenía su propia mascota, monstruo de la última pantalla. Cuando le iban a dar caña a un juego, era la sección de los fatalities, o bueno, ponían ahí fatality, y hablaban mal de un juego. Pero hablaban mal porque para ellos era un mal juego. No porque estuvieran influenciados, por lo menos es la sensación que me ha dado, no porque estuvieran influenciados de alguna forma, sino que es que ellos pensaban que ese juego era malo y le daban caña. Ya está. Podían llevar más o menos razón. Pero era una forma, de la verdad, de estar informado bastante buena en aquella época. Y creo que no había otras cosas así. Y bueno, ya pasando a videojuegos, un género que estaba en muy buena forma, a diferencia de ahora, era el género de las aventuras gráficas. Viéndonos muchos años atrás, había habido una evolución de las aventuras gráficas alucinante. Antes no eran ni aventuras gráficas, eran aventuras conversacionales. Entonces, poco a poco, conforme fue mejorando la tecnología, pues ya había más gráficos, los personajes podían hacer más cosas en los escenarios. Y aquí hay un muy, muy, muy buen trabajo, de verdad, de los diseñadores, ¿no? De los diseñadores del juego, de hacer divertido. Por ejemplo, en Monkey Island, que tú tengas que cogerte un pollo con polea para hacer cierta cosa, o combinar ciertos objetos. Eran juegos con mucho humor, por lo general, y muy divertidos. Aquí, bueno, he puesto tres. Monkey Island, El Día del Tentáculo, y uno de Indiana Jones, que seguro que alguno habéis disfrutado vosotros. Pero un género que yo ya creo que estaba en plena explosión, era el género de las plataformas. O sea, todo el mundo, o sea, las empresas empezaron a ser conscientes de que esto de los videojuegos, oye, da dinero. Sea lo que sea, tenemos que tener un videojuego. Con las licencias, sobre todo Disney hizo grandes juegos en aquella época. Mickey Castle of Illusion, pues está muy bien. Hicieron El Rey León, Joda Aladdin también está muy bien. Y he puesto El Libro de la Selva.
los Picapiedra, Sonic es un juego de plataformas, Mario era un juego de plataformas. Había un exceso de juegos de plataformas. Que eso yo creo que es a lo mejor lo que ha hecho que en los tiempos actuales no los tengamos tanto, porque es que casi se han estrujado tanto en aquellos años que bueno. Y esto es algo que ocurría mucho en los 90, pero no pasa nada. Voy a controlar el suprimir. Atari no estaba en su mejor momento de forma en los años 90, pero le debemos pues la introducción, ¿no?, de los primeros sistemas de juego en casa. Hablaremos de algo más adelante de Atari, pero ya os digo que poca cosa. SNK empezó llamándose Shin Nihon Kikaku, que significa en japonés nuevo proyecto japonés. Empezaron haciendo juegos para recreativas, los primeros en blanco y negro, y luego se metieron un poquito más en el tema de hacer sus propias consolas. Ya veremos. Nintendo, la más veterana de todas y que sigue en forma a día de hoy. Bueno, a lo mejor un poco entre comillas lo de en forma, pero a mí es una compañía que me gusta mucho. Por la forma de pensar, por las cosas que hace, etc. Empezó vendiendo naipes. Luego se pasaron al mundo de los juguetes y evolucionaron hasta las consolas y videojuegos. Cambiaron un montón de veces de nombre. ¿Sabéis quién es este señor? Estaba jovencito, es que hemos viajado en el tiempo. Venga, ¿quién es? ¿Quién? A mí me gusta que las charlas sean dinámicas. O sea, cuando hago una pregunta, que podéis responder sin miedo, que no os voy a quitar ningún punto. Muy bien. Shigeru Miyamoto. Empezó como grafista. Pues haciendo los manuales de instrucciones, algún diseño promocional, algún póster. Para él en sus juegos, bueno, trabajaba en Nintendo, ¿vale? La diversión es algo clave, o sea, él por encima de todo, un juego cuando lo juegue, tiene que ser divertido. Más incluso porque tenga una gran historia. Hostia, que quien juegue se divierta, sea lo que sea. Juegos inspirados en su vida. Pongo eso porque él cuenta muchas veces en entrevistas que le han hecho, que por ejemplo con Zelda, es cuando iba de pequeño a hacer el cabra por ahí a la calle, y iba al bosque y encontraba una cueva, decía, no me voy a meter aquí que está muy oscuro. Pues volvía al día siguiente, pues a lo mejor con una linterna con la que alumbrar la cueva, para no tener tanto miedo y no morir dentro. Pues eso lo vemos, por ejemplo, en Zelda, ¿no? Pues tienes que ir a lo mejor con una antorcha o una vela o lo que sea para ver dentro pues lo que hay en la cueva. Y son juegos alejados de la violencia, o sea, aunque Mario se tire encima de un malo y lo mate, o sea, no estamos haciendo apología de la violencia, no estamos viendo sangre, estamos viendo que hay un malo y hay que cargárselo, pero de una forma muy sutil, ¿no? Aplastándolo. No hacíamos, cuando éramos pequeños, esto es muy noventero también, pues había alguien en el suelo y había que tirarse todos encima. Mario fue una de las invenciones de Shigeru Miyamoto. Este no fue el primer juego de Shigeru Miyamoto, antes hizo antes otros que no tuvieron mucho éxito. Y Donkey Kong, pues aparece Mario, que se llama Jumpman. La princesa, bueno, tiene que subir esquivando los barriles de Donkey Kong y rescatar a la princesa, o que no es ni Peach. Sega, la importante compañía. Surge como la fusión de dos empresas. David Rosen, sí, creo que era David Rosen, tenía la empresa que es Rosen Enterprises, que lo que hacía era importar juegos americanos para que jugaran los japoneses. Llegó un momento que no le molaba mucho la calidad de los juegos. Entonces dijo, bah, no vamos a hacer nosotros nuestros juegos. Y buscó a alguien que tuviera experiencia, bueno, con sistemas mecánicos y demás, y se pasaron al mundo de las recreativas, y luego de consolas y videojuegos. Es importante destacar que cuando fundan, cuando Sega es fundada, se diferencia entre Sega Japón y Sega América. Y acuerdan que cada división, ¿no?, Japón y América, puede operar con relativa independencia, o sea, no tiene que rendirle cuentas uno al otro. Esto trajo sus cosas buenas y sus cosas malas, que veremos más adelante. Y hemos llegado al 88 en Japón, y en España o en Europa, en los 90, se lanza Sega Mega Drive. Arranca la aventura Sega. Si te crees Ayrton Senna, atrévete con la consola de videojuegos Sega Mega Drive. La pasada está en Mónaco. ¿Qué pasa, campeón? ¿Te falta potencia? Mega Drive, vive una aventura. Juegos con un auténtico realismo fuera de lo común. Muy divertidos, que yo creo que es la clave.
Se lanza un producto también en Japón en los años 90, no sale de ahí, excepto en Brasil, que se lanza en el año 95. Y es el... La red se llama MegaNet. Y tú, si te comprabas un complemento, que es el MegaModem, y lo enchufabas a tu Mega Drive, podías enchufar tu consola Mega Drive a la línea de teléfono, o sea, que son los principios casi de Internet, ¿eh? Y podías compartir puntuaciones, echarte partidillas a algún juego. Era algo muy primario, pero ya veíamos como se estaba empezando a apostar por eso de que haya una red y esté la gente conectada y compartiendo cosas. Neo Geo, SNK, que la he comentado antes, fue una empresa, es una empresa, que la fundó Eikichi Kawasaki. Y Eikichi Kawasaki, pues después de estar haciendo varios juegos, tenía una idea, dice, joder, estamos aquí invirtiendo un montón de pasta en hacer las placas de las recreativas, oye, ¿por qué no nos hacemos una placa que sea común, que sea... no encuentro la palabra exacta, pero vamos, eso, que sea estándar, y de forma que le podamos enchufar cartuchos. Así nos ahorramos un montón de pasta en hacer placas que solo llevan un videojuego. Y salieron dos versiones de Neo Geo. Una, la de los salones recreativos, con el cajón y todo esto, que eran las que iban ahí a echar monedas la gente. Y la otra, que fue el sistema de sobremesa. La calidad de los juegos de Neo Geo, para mí, está fuera de ninguna duda. O sea, son unos juegazos. Que a día de hoy tú los juegas y están muy bien hechos, de verdad. O sea, Metal Slug, Summer Showdown, Fatal Fury, Neo Drift Out, yo qué sé, este de los frisbees. Había uno de frisbees, el Windjammer. Es un juegazo también. Había uno de baloncesto también muy chulo. O sea, auténticos juegazos. Fue de Neo Geo, originalmente. Pues fijaos, o sea, ese es tu muñeco además. Héctor. Increíble. Introdujeron el concepto de memory card, que luego lo veríamos posteriormente en PlayStation. Pues bueno, ellos ya apostaron un poquito por ello. ¿Cuál fue el mayor problema de esta consola? El precio. Era cara. Pero bueno, tú imagínate, vas ahí con tu madre, que es quien va a comprar la consola, o madre y tu padre, y vale una pasta. Y dices, bueno, pero ya la tengo en casa. Lo que pasa es que luego los juegos, además, también valen un pastizal. Y eso es un lastre que, bueno, que la lastró un poco, ¿no? Pero a día de hoy, los juegos de Neo Geo son increíbles. Y... Ah, quería contar otra cosa. No me acuerdo ya. Que son tantas movidas las que hay que contar. ¿Sabéis quién es este señor? Esta es difícil. No. Vale. Si estuviéramos en los 80 le dedicaríamos un poquito más de tiempo. Pero estamos en los 90 y hay que dedicarle un trocito. Es Masayuki Uemura, es el padre de la NES y de la Super Nintendo también. De origen humilde, voy a introducir un poquito su vida, de origen humilde, sus padres, bueno, preferían tener un plato en la mesa en el que comiera su hijo que comprarle juguetes. Pero entonces, quizás, o las circunstancias que fueran, pues él de pequeño pues se cogía una madera y se tallaba sus juguetes, hacía un tren, hacía un cochecito, poco a poco, pues... Fue yendo a las chatarrerías, a lo que fuera, y se empezó a hacer su propio radiocontrol. Después acabó estudiando informática. Acabó trabajando en Sharp y después pasó a Nintendo. Fue, como digo, el padre de la NES, la precursora de la Super Nintendo. Y bueno, la estrategia, un DIY de la Super Nintendo, fue que tenía que ser un producto barato. Eso es algo que Nintendo lleva desde hace tiempo en su gen, de alguna forma. O sea que hay que intentar que esté al alcance de la mayoría. Procesador barato. A diferencia de la Mega Drive apostaba por un procesador potente. O sea, no le importaba mucho el precio, aunque el precio al que salió fue competitivo. Y cartuchos con capacidad de incluir chips y aumentar las prestaciones. Como digo, el procesador de la Super Nintendo, para la época en la que salió, había cosas mejores. Pero lo que hicieron con la Super Nintendo es dejarse una puerta abierta de forma que los cartuchos pudieran ampliar esas capacidades de la Super Nintendo. Eso veríamos que en el futuro... Mientras que otras consolas iban sacando complementos, nuevas versiones, Super Nintendo se mantenía con lo suyo y los programadores hacían más trabajo en los cartuchos para potenciar la calidad de lo que querían proporcionar. En un principio iba a ser retrocompatible la Super Nintendo con su precursora. Mega Drive lo era, porque existía un adaptador en el que tú puedes enchufar los juegos de la Master System.
¿Qué pasó? Que tal y como se estaba organizando la arquitectura de la Super Nintendo, se decidió por quitar la retrocompatibilidad. Pero se dejó un puerto de expansión para más adelante ponerle un complemento que pudieras enchufar los juegos de la NES. Eso nunca se hizo al final. Pero ese puerto existe y se utilizó para otra cosa que luego veremos. Entonces, claro, cuando le cuentan esto al presidente de Nintendo, dice, ¿cómo que no va a ser retrocompatible con la de juegos que tenemos de NES? Pues no, no va a ser. Llamada a nuestro mejor diseñador de la compañía, y es el gran Miyamoto. Entonces, se lanzaron tres juegos de salida con la Super Nintendo. El Super Pilot Wings, el F-Zero y un Super Mario. Grandísimo juego, vamos. Ken Kutaragi fue quien diseñó el chip de la Super Nintendo. Ken Kutaragi trabajaba en Sony. Y un día, esto es un poco difuso, cuando escuchas, lees las informaciones por ahí, pero según he interpretado, un día escuchó una NES que sonaba raruna, que no le gustaba mucho. Y dice, joder, nosotros aquí en Sony, que tenemos una experiencia increíble en reproductores de sonido, reproductores de CD, en sistemas multimedia, podemos hacer que esto suene mucho mejor. Eso es lo que pensaba Ken. Y entonces se presentó en Nintendo y les dijo algo así como, oye, yo os diseño el chip de vuestra próxima consola. Pero no se lo digáis a Sony. Es un poco rara esta historia. Y trabajó para Nintendo de espaldas a Sony. No sé ya ni si gratis. Pero bueno, siendo japonés, yo qué sé. Tienen a lo mejor un sistema del sentido del honor que, oye, no sé. No lo entiendo. Al final, el chip de la Super Nintendo estuvo hecho por Sony. Sony acabó enterándose. Hostia, macho, que te hemos pillado que estás trabajando aquí para Nintendo. E intentaron aprovechar que Nintendo se llevaba bien con Ken, porque les diseñó su chip, para llevar un proyecto a cabo juntos. La gente sabía, o sea, se empezaba a ver que el CD, el disco, era el sistema de reproducción del futuro. Entonces intentaron hacer una Super Nintendo que los juegos estuvieran en CD. Algo no debió cuadrar en Nintendo. Vio que se le estaba metiendo el lobo en casa, por sus licencias, por lo que fuera. Aprendió mucho Sony y rompieron negociaciones. Y entonces no volvieron a hablarse nunca más Sony y Nintendo. Pero Sony aprendió muchas cosas. Sin embargo, Nintendo seguía emperrada en que quería sacar su consola reproduciendo los juegos con CD en lugar de con cartucho. Y llegó a un acuerdo con Philips para que les hiciera el reproductor de su consola. Tampoco salió la Super Nintendo con reproductor de CD. Sin embargo, sí que consiguió Philips también aprender muchas cosas. Y luego lo veremos. Pero bueno, esta se supone que es la consola, una de las leyendas que hay por ahí, de que fuera Nintendo PlayStation. Lo pongo entre comillas porque no es un nombre oficial. Y es lo que podría haber salido. Sin embargo, lo que salió fue la Super Nintendo, hecha por Nintendo. Vamos a ver un anuncio. Prepárate, porque ahora el futuro está en tus manos. Juégatelo todo. Con un precio alucinante. El cerebro de la bestia. Super Nintendo. Eran otros tiempos, Héctor. no sé, que con estas consolas la verdad es que parecía que ibas a vivir unas cosas. Yo insisto, los juegos eran divertidos. Y lo de la cabeza y tal, yo viendo el vídeo le saca un sentido, que luego lo voy a explicar. Bueno, esto es una comparativa de los tamaños de los cartuchos de estas consolas de 16 bits que os he comentado. Este es el de Super Nintendo, un poquito más pequeño, el de Mega Drive, que fue la primera, y este es el de Neo Geo, que será, pues no sé, como un iPad. O sea, es enorme. La Super Nintendo, su procesador era capaz de ejecutar diferentes modos gráficos. Eran 8 modos gráficos. Creo que eran, sí, numerados del 0 al 7. Y el 7 fue el más famoso de todos ellos. ¿Por qué? Porque era capaz de rotar planos y de escalarlos. Y daba la sensación de que los juegos estaban en 3D. Era un falso 3D, pero daba esa sensación.
Por eso le he sacado yo ese sentido a cuando giraba mucho la cabeza. Mario Kart utilizó este sistema. F-Zero. Super Castlevania 4 lo utiliza con un jefe. O sea, es algo... Joder, da la sensación de que en 3D, ¿no? Estaba muy guay. Y era además una de las bazas que utilizaban para diferenciarse de Mega Drive. Comparando estas consolas, claramente la mejor es la Neo Geo, también la más cara del mundo. Pero a mí me gustaría fijarme en la Mega Drive, que parece la más floja, y yo era lo que tenía en casa y juego a día de hoy, no me parece que tenga muchas deficiencias técnicas. Se nota a lo mejor que la paleta de colores puede ser un poco más apagada, pero se hicieron grandísimos juegos, se esforzaron mucho en hacerlos, y eso es, yo creo, con lo que me quedo. O sea, pasan los años. Ahora, bueno, sale PlayStation 4 Pro, sale Xbox One. A la gente lo que yo creo que le importará, o por lo menos lo que a mí me importará, es que me divierta con esas consolas. Porque mira, podemos comparar, fíjate, cualidades, y vale, la Mega Drive sale perdiendo. ¿Me lo pasé bien con la Mega Drive? Sí. Quien tenía una Super Nintendo en casa quería jugar a la Mega Drive. Y quien tenía una Mega Drive quería jugar a la Super Nintendo. ¿Y Philips? ¿He dicho antes Philips? Sí. ¿Tenías esto? Sí, era la pringada. Pues aprendieron mucho de Nintendo. No lo sé, era caro. Parece un vídeo, parece un VHS que tendríamos. ¿VHS, Héctor? Hago muchas bromas con esto. Antes las hacíais conmigo vosotros. El error de esta consola es que Philips CD-i, es que la vendían, la publicitaban sobre todo como un sistema multimedia, sobre todo para jugar a juegos de mesa. Yo qué sé, he estado viendo por ahí vídeos y la verdad es que no le veo ningún encanto. Y sin embargo, esa asociación con Nintendo, salió un Zelda para esta pseudo consola y también salió un Super Mario. Yo creo que es la primera vez que se ha conseguido eso, al margen de lo que está sucediendo ahora con los smartphones. Que en una consola salgan juegos de Nintendo. No le fue muy bien, ¿vale? No eran de Nintendo los juegos. Les dejó utilizar la licencia, pero no... No que los hiciera Nintendo, sino que podían poner al personaje de Super Mario y al personaje de Link. Bueno, ¿estaba protagonizado por Zelda ese juego? Sí, era terrible. Estaba protagonizado por Zelda. Y muy malo. Por lo que he leído, yo no lo he podido probar, hablo de lo que he leído por ahí. Y en Sega dicen, porque hasta el momento el rey en el mundo de los videojuegos, en esa franjita en la que nos estamos moviendo, era Nintendo, por lo que había conseguido con la NES y Super Mario. Se habían hecho encuestas en Japón de quién era uno de los personajes más conocidos. Y Super Mario ganó a Mickey Mouse. Y Sega dijo, pues yo quiero también eso. Y empezó un proyecto llamado el proyecto Needle Mouse. Lo de Mouse recuerda un poco a Mickey Mouse. Se empezaron a hacer bocetos, ¿no?, de esta mascota, de este personaje que protagonizaría su próximo éxito. Y me llama mucho la atención este de aquí, porque es un Robotnik, que es el malo de Sonic. Y también luego ya, siendo un poco puñetero, digo, hostia, Mario tenía un mostachete, ¿no? Y también Mario estaba regordete. A mí me recordaba Super Mario cuando vi esa imagen. Y hostia, ¿se querían fijar un poco en Super Mario cuando empezaron a diseñar a Sonic? Bueno, este, el conejo este, que es muy, muy Disney, tuvo muchas posibilidades de ser Sonic. Al final no lo fue, por unas cosas que luego voy a comentar. Y el diseño pseudo definitivo, pero lo que al final lo que luego fueron mejorando fue este de aquí, que se convertiría en Sonic. ¿Sabéis quién es este señor? Vais a suspender hoy, ¿eh? Nah, es normal. Es Yuji Naka. Y es uno de los padres de Sonic. Cuando lo he dicho, ya habéis dicho, ah, joder. No, pero es alguien muy importante, ¿verdad? Hablando un poco sobre su biografía, es un programador autodidacta. No recibió una formación especializada, no fue a la universidad, pero bueno, él tenía mucho interés y le puso ganas y bueno, ahí lo vemos, uno de los padres de Sonic. Intentó fichar por Namco, pero claro, eso de que no tuviera una titulación, pues
te tiraron para atrás. Una cosa que me gusta mucho de él, como pongo ahí, es que está pendiente de cada aspecto del juego. O sea, él es programador, sí, pero le gusta ver lo que están haciendo los diseñadores, le gusta ver la música que va a sonar, le gusta ver qué van a hacer con eso que él está programando. O sea, no se contenta, vale, hago esto, ¿quieres que un personaje salte? Salta, me voy a casa. No, él quiere saber por qué salta a esa distancia. O sea, se involucra. Yo llegué a las secuelas, a pesar de que, bueno, estuvo involucrado en Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3. Pero él dice que, bueno, intenta innovar, intenta hacer juegos diferentes. Y dice mucho de él. El conejo ese tuvo muchas posibilidades de convertirse en Sonic. Pero querían que sus orejas atraparan a los malos, que hiciera cosas extrañas. Y Yuji Naka dijo que no. Que él tenía un algoritmo de una bola que se movía a gran velocidad en la consola Mega Drive. Esa bola hace que sea un personaje. Y al final se convirtió en Sonic. Se puso ahí encima y hubo que hacer lo que él dijo. Y a diferencia, por ejemplo, de Shigeru Miyamoto, Shigeru Miyamoto es un grandísimo diseñador, pero no es programador. Yo creo que Yuji Naka, pues, es un perfil quizás un poquito más completo. Los padres de Sony, bueno, fundaron el Sonic Team. Yuji Naka, Naoto Shima fue quien hizo el arte, el diseño de la mascota. Y Yasuhara, que fue no tanto el padre de Sonic, pero sí del primer Sonic. O sea, ese diseño de niveles, donde tienen que estar las plataformas, o sea... Yo creo que le debemos mucho de que el primer Sonic sea tan grande a Yasuhara. Y llega 1991 y sale, pues, el Sonic Mega Drive que he traído aquí, este es mío. Y una gran estrategia de Sega América, cuando salió de Japón, había que comercializarlo, fue incluir el Sonic con la consola. Eso disparó las ventas de Mega Drive, uff, mogollón, sobre todo en América y en Europa. A diferencia de Japón, que en Japón Sega no llegaba a triunfar tanto. La banda sonora de este juego está compuesta por Masato Nakamura, que es lo que intenta, o sea, cuando le han hecho entrevistas, que cuando tú estás jugando con Sonic, sientas pues como en una película, cuando vas a vivir una aventura, cuando vas a enfrentarte a un jefe, y eso se nota. Cuando tú vas a enfrentarte a Robotnik, o sea, sientes que viene un combate épico, ¿no? Que hay tensión, y creo que está muy bien logrado. Hay un mapa que es Starlight Zone, que es... Es como de noche, con estrellas, y es muy bonito, joder, es como... No sé, está muy bien hecho. O sea, te transmite, o sea, la música está bien en el juego. La acompaña correctamente. Y Sonic también supuso, también para Sega, un cambio de actitud. O sea, un cambio de... Oh, podemos ir a por Nintendo y somos muy guays. O sea, antes estaban un poquito... Pues, lo intentaban, iban al ralentí, pero yo creo que con Sonic trajo eso, un cambio de actitud. También salió el juego para Master System. Bueno, voy a explicar, que no lo he dicho. O sea, ¿alguien no ha jugado a Sonic aquí? Podéis levantar la mano sin miedo. Bien. Sonic es un erizo azul. Y los juegos, estos clásicos sobre todo, son juegos de plataformas. En los que hay que llegar al final de la meta. O sea, al final del nivel y coger la bandera. Durante el recorrido del nivel hay anillos o aros. Que, por ejemplo, si tú llevas aros y te pegan un toque, te los quitan todos, pero no mueres. Si no llevas aros y un enemigo te da un toque, mueres. Y ya está, y es un juego de plataformas. Consiste, si terminamos bien el nivel, en coger las 7 esmeraldas del juego, en fases especiales o en sitios ocultos, dependiendo del juego, y el enemigo de los actos suele ser Robotnik, cuyo nombre original es Eggman, pero en América le pusieron Robotnik y lo heredamos nosotros. Le pusieron Robotnik porque quisieron. En Japón, hasta muchos años después, no supieron que en América le habían cambiado el nombre a Robotnik. O a Eggman, es que yo le llamo Robotnik. Y este juego de Master System, pues está muy chulo. No es tan rápido como el de Mega Drive, pero es muy, muy plataformero y muy fino. O sea, hay que hacer más complicado, yo creo. Está muy bien. Y la banda sonora de este juego está compuesta por Yuzo Koshiro, que fue quien compondría más tarde la banda sonora de Shenmue y también hizo la banda sonora de Street for Rage. Especial de los 90, es que es la hostia esto. Pero es curioso, ¿no? Cuando vas viendo los datos de la gente. Y viene aquí un poco lo que se conoce como la guerra de las consolas. La guerra de Sonic contra Mario, de Sega contra Nintendo, de Mega Drive contra Super Nintendo. ¿Cuál era vuestro sistema favorito? A ver, vamos a levantar manos. Arriba Mega Drive. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, voy a ganar Super Nintendo. Arriba Super Nintendo.
Pues hay gente que no ha votado. Creo que ha ganado Mega Drive. Los juegos además que se hacían para Mega Drive, por ejemplo, he puesto el Aladdin, que es un buen ejemplo, no es el mismo en Super Nintendo. O sea, no se hacen ports como hoy en día, no, se hacen desarrollos exclusivos en la mayoría de los juegos. 1991, seguro que le habéis dado mucha caña, se llama Street Fighter 2. Y supuso también un enfoque de las compañías que se dedicaban a hacer recreativas, a hacer muchos juegos de pelea. Por intentar alcanzar ese éxito que consiguieron con Street Fighter. En el 92 se lanza Sonic 2, su versión de Master System también. Se introduce el personaje de Tails y Sonic es muy continuista al juego. Sonic es capaz de convertirse en Super Sonic. No era yo el único que estaba flipado con Dragon Ball. Sonic también estaba claramente influenciado, ¿no? Y bueno, vamos a ver un producto que se lanzó en el 91 en Japón, que es el Mega CD. El anuncio está en inglés, pero hay una frase muy chula que dice el actor. Ya lo veréis, a ver si lo pilláis. Habla sobre Nintendo. There is no Nintendo CD. Understood? Sega mola más y tiene CD. Es lo que venía a decir. Y vas a vivir unas experiencias que te cagas. Te vas a meter en la pantalla. Podemos reproducir vídeo. Bueno. Esto en teoría iba a ser una consola aparte, pero decidieron ponerlo como un complemento de la Mega Drive. No le fue muy bien, pero algunos juegos buenos salieron. Oh, Dios. Ahí lo vemos. Lo vemos. Ahora, ahí pegado. Es más elegante. Y encaja mejor. En 1993 se lanza Sonic CD. Y esto es un muy buen juego de Sonic. Tiene muchas más animaciones, los niveles un poco saturados para mi gusto. La banda sonora tiene calidad CD, obviamente está en formato CD. Es un juego muy bueno. Para algunos incluso puede llegar a ser el mejor. Se introduce el personaje de Metal Sonic y también el personaje de Amy. Bueno, es otro erizo con el pelo rosa, amiga de Sonic. Y bueno, es un juego muy chulo, que viajas en el tiempo para arreglar el futuro, tienes que conseguir las esmeraldas viajando al futuro, viajando al pasado. Es un juego muy bueno. En el 94 sale Sonic 3. Se introduce el personaje de Knuckles, el Echidna. Y nada, continuista, más niveles todavía. Juego muy chulo. O sea, esto estoy hablando de la creme de Sonic. O sea, para mí, por lo menos. Creo que para algunos seguro que también. Ah, escuchad. ¿Sabéis de qué juego es? De Sonic 3. Es un temazo. ¿Sabéis la leyenda urbana de esto? Por allí sí. Sí, eso es. Se cuenta que Michael Jackson compuso la banda sonora de o algunas músicas de Sonic 3. Lo que pasa es que nunca ha sido reconocido por Sega, ni aparece en los créditos, ni nada. Pero sí que parece ser que aparece gente que estuvo en el equipo de Michael Jackson. En 2016, este año, gente de su equipo ha dicho que efectivamente Sonic 3 tuvo música de Michael Jackson. Pero nunca lo sabremos, por lo menos por parte de Michael. Y lo voy a volver a poner, porque y pensad en Smooth Criminal. Recuerda un poquito, ¿no? Esa es Smooth Criminal. Sí. Poquito, ¿no? Creo que tiene ahí. Sonic and Knuckles. ¿Alguien jugó a este juego? Bien. Pues sabéis cómo molaba esto, ¿no? Este era el DLC de aquella época. Sonic y su increíble tecnología Lock On
bueno, dentro de lo que cabe era ingeniosa. Tú ponías el cartucho en la Sega, encima le ponías el de Sonic 3 y cuando y tenías pues muchos más niveles, además podías jugar con Knuckles. Era compatible con el Sonic 2 y con el Sonic 1. Si sí. ¡No, lo has probado! ¡Qué cabrón! Vale, había leído por ahí que sí. Con el 1 jugabas el bonus de las esferas antes, eso. Indefinidamente. Eso era lo que pasaba, pero no podías jugar con Knuckles. No, no he dicho que... En Green Queso. Eso es. Pero sí que era compatible. Con el Sonic 2 sí que podías jugar con Knuckles al Sonic 2. O sea, bueno. Ingenioso. Este fue el primer juego que salió con la tecnología Lock-On y el último. Pero estaba bien llevado, por lo menos. Es que son cosas que pasan. Bueno, en 1994 sale Doom. Este juego yo lo descubrí en las clases de informática también. Era un chico que era mayor y un día nos enseñó un juego que no era para nosotros, pero molaba mogollón. No sé, es que... Es que estábamos deseando jugar a Doom después de las clases de informática, o sea, es que era la leche. Cada vez que alguien descubrió una nueva puerta por la que pasar, avanzaba un poquito más, conseguía una nueva arma. Fue mi primer contacto, ¿no?, con los shooters estos, o los shooters en primera persona. En el 94 se lanza el Multimega, que incorpora el Sonic CD, el Mega CD y la Mega Drive en un único dispositivo único. Lo de la segunda vez que he dicho único es que como que era muy impresionante. Sega Japón en el 94. Estamos viendo que Sega está sacando como muchas cosas, ¿no? Como que, venga, nos hemos venido arriba, vamos a sacar cosas. Productos, a ver si la gente los compra. En el 94, en Japón, se lanza la Sega Saturn. Who gives you raging arcade gameplay? Sega! Who gives you the most authentic sports games? Sega! Who gives you a game that lets you fly? Sega! And who gives you access to the internet on your TV? Sega! Play games, surf the net, Sega! Only on Sega Saturn. Sega! Se habla de internet, vemos juegos en 3D, o sea, hay una evolución que se nota. Y América dice, pues vamos a sacar nosotros el Sega 32X. Pero no sabían que en Japón se estaban desarrollando la Saturn. Vamos a ver el anuncio de la 32X. Se lo agradecerás lo bastante a quien te descubrió Mega Drive, porque solo con Mega Drive tienes acceso al futuro. Mega Drive 32X. ¡Sega! No le fue muy bien. Pues sí, tenía más colores en la pantalla, tenía juegos más potentes, se supone que convertía tu Mega Drive a 32X. ¿Alguno aquí habéis tenido esto? No me extraña. Yo tampoco lo había comprado, además que es que no paran de sacar cosas Sega. Un juego que no está mal, lo he jugado emulado, obviamente. Es el Knuckle Chaotix. Luce muy bien, es para 32X. Y se nota, o sea, esos 30 de plataformas en 2D y demás, pero se nota que va muy bien, va muy fluido y se nota el colorido. O sea, así que el 32X funcionaba. No está mal, si queréis probarlo como curiosidad. No lo protagonizó Sonic porque ni ellos se fiaban de que este juego fuera a triunfar. Entonces, vamos a ponerle el marrón a Knuckles. También porque a la gente le molaba Knuckles. Así molón, como con rastas y tal. Pero no. La Mega Drive total. Esto es... Alguien que fuera súper fan de Sega tenía un Transformer en casa. Vale. En el 93, en Estados Unidos... Perdona que variemos ahora un poco de año, pero es por focalizar. En el 93, en Estados Unidos, se lanza la 3DO. El ideólogo de esta consola... No cosa, no estaba mal, ¿eh? Esta consola fue Trick Hawking. Trick Hawking trabajó en Apple, se fue de Apple y fundó su propia empresa, una empresa que se llama EA. ¿La conocéis? No, la de Sports, pues una división luego. EA. Pero mientras estaba en EA, se le ocurrió otra cosa y se fue para trabajar en su proyecto.
a veces que necesitamos dejar nuestras empresas para centrarnos en lo que de verdad nos importa. Y entonces, a él se le ocurrió crear una arquitectura de forma que otros fabricantes pudieran desarrollar una consola, que fue la 3DO. Es decir, podías tener la 3DO de Panasonic, otra persona podía tener la 3DO de Samsung, otro podía tener la 3DO de Philips, lo que fuera. Era una consola que además se introdujo por primera vez el anti-aliasing. El anti-aliasing es, en los juegos en tres dimensiones, sobre todo cuando hay polígonos, pues ese diente de sierra lo suaviza, para que no sea tan pronunciado. Fue una consola que no le fue muy bien, sobre todo yo creo por el precio, pero que, bueno, tenía buenas ideas. Atari Jaguar. Ese fue el último coletazo ya de Atari. Era ya el todo nada, y joder, Atari venía de ser la estrella. A principios de los 80, en los 70 sobre todo, claro. En el 93 en Estados Unidos se lanza la Atari Jaguar. Y la vendían como una consola de 64 bits. Eso era una auténtica falacia, se ha visto después. Una consola de 32. Lo que pasa es que salía un anuncio en la tele y decían, si sumas 16 más 16 más 16 más 16, te sale 64. 32 por 2, 64. No sé. Y por eso decían que tenían un procesador de 64 bits y demás. Su bus de datos era capaz de transmitir información a una velocidad de 64 bits, pero vamos, no... era todo humo. ¿Y qué le pasó a esta consola? Pues los juegos que salieron, además, era difícil programar para ella, y los juegos que salieron eran sobre todo versiones mejoradas de los de 16 bits. No aportó gran cosa. Salió alguno bueno, no digo que no, pero no le fue muy bien. Además que Atari había perdido ya mucha confianza entre los consumidores. Rayman nace en 1995 en la Atari Jaguar. Me pareció curioso. Neo Geo CD. Todos se suban al carro del CD. Está claro que el CD, por lo menos, es el el formato del futuro. Que luego Nintendo, años después, pensó que no. Pero bueno, Neo Geo CD en el 94... Llega SNK y dice, vale, como nuestros juegos son muy caros en cartucho, vamos a sacar una consola y vamos a sacar los juegos en CD. Nosotros ahorramos en la producción y los consumidores también. ¿Pero qué pasó? Que la Neo Geo CD era igual que la Neo Geo. O sea, no te proporcionaba juegos de un salto cualitativo, ¿no? Era igual. Con Saturn, hemos visto en el vídeo, joder, se veían los juegos en 3D, se veía un avance tecnológico importante. Pero con Neo Geo CD... No, o sea, de que bueno, la consola era buena, porque los juegos de Neo Geo, pues, molaban. Y en 1994, que Nintendo, que no estaba haciendo ruido, saca Donkey Kong Country. Y mola mucho, aquí está escrito, en un mensaje que lanza. Me he dado cuenta, viendo anuncios, que eran mucho más cañeros en Estados Unidos, se daban mucha caña entre Sega y Nintendo. Con su consola original era capaz de proporcionarte un juego alucinante con unos gráficos bastante buenos que las otras compañías, pues parece ser que si el Mega CD, que si 32X, pues, todo humo. Estaban centrados en que los juegos fueran divertidos más que en seguir avanzando en los formatos. En Japón se lanza el Satellaview. Vemos el anuncio en japonés, no entiendo nada, pero luego explico lo que es. これからは宇宙からゲームが降ってくるってわけだ。その通り。このサテラビューをスーパーファミコンと合体させて DS 受信システムに接続すれば、タモリや内田ゆきらがお送りする超面白ゲームプログラムが毎日無料で楽しめる。聞く、見る、遊ぶ、参加する。サテラビュー。Ese puerto que se dejaron para ese adaptador de los juegos de la NES lo utilizaron para el Satellaview. Y bueno, pues podías enchufarte por vía satélite y, parecido a lo que había hecho Sega con Mega NES,
podías compartir puntuaciones, jugar a juegos a determinadas horas, pues de 4 a 5 se juega esto, de 6 a 7 se juega esto. No salió de Japón, pero oye, era interesante. Ahí lo ves. Tenías que, este es el Satellite View y esto era un cartucho especial que necesitabas para jugar a esos juegos. Un género que también brilló bastante en esta época es el RPG. Había ya un salto, ya teníamos mejores gráficos, se podía profundizar todavía un poquito más en las historias y era increíble, ¿no? Con unos poquitos píxeles, ¿no? Que nos encariñábamos con algunos personajes. Hacen grandes trabajos los guionistas. Aquí he puesto algunos. No he jugado a ninguno. Solo he jugado a Chrono Trigger. Y por eso lo voy a destacar. Creo que es un juego grandioso. Y además le he jugado... no me estoy dejando llevar por la nostalgia. Porque lo he jugado después de Final Fantasy VII. Después de Final Fantasy X. Lo he jugado en la versión que salió en DS. Y es un auténtico juegazo. O sea, se juntó lo mejor. Los personajes están hechos por Akira Toriyama, que era Dragon Ball, ¿no? Se juntó gente de los equipos de Final Fantasy, de los equipos de Dragon Quest, que era la competencia más grande de Final Fantasy. Y es un juego grandioso, pues. Grupo de personajes, ¿no? Quieren cambiar el mundo, quieren corregirlo, se ayudan entre ellos. O sea, es una oda a la amistad y está muy bien las aventuras que viven. No es muy largo, entre 20 y 25 horas te lo puedes pasar, va a ser un RPG, yo creo que está bien. Y yo lo recomiendo a todo el mundo. ¿Sabéis quién es este señor? Suena un poco mal. ¿Conocéis por lo menos la música? Venga, decidme la música por lo menos. Es de Chrono Trigger. Es Yasunori Mitsuda, el tipo que tenemos aquí. Y es el compositor de Chrono Trigger. Fue su primer gran trabajo. Bueno, en su juventud recibió lecciones de piano, pero bueno, él tenía más interés en pegarle patas a un balón, en divertirse por ahí y hacer el cabra. Pero claro, necesitaba pasta. Y vio un día un anuncio en una revista que Square buscaba un compositor. Voy a ir a probar. Y él dice que esa entrevista no le fue muy bien. Sin embargo, algo vieron en él, se la acabaron contratando. Él estaba, después de mucho tiempo, hasta las narices de estar corrigiendo pistas de otros compositores, haciendo arreglos, pequeños ajustes. Él no componía y le habían contratado para ello. Y un día llegó al jefe de Square y le dijo, oye, o me das un trabajo de compositor o me voy de aquí. Y le dijeron, venga, vale, toma, Chrono Trigger. Te va a supervisar Nobuo Uematsu, que era, bueno, la gran institución en cuanto a bandas sonoras de aquella época. Y bueno, el trabajo que hizo Yasunori fue magnífico. Compuso casi prácticamente, yo creo, el 90% de la banda sonora de Chrono Trigger. Y el resto, porque bueno, le dio una úlcera de estómago y el resto lo compuso Nobuo Uematsu. O sea, se juntó lo mejor en este juego. Y la banda sonora es magnífica. En Game 40, este medio que os he comentado antes, en la radio, en los 40 principales, comentaban la actualidad del videojuego, nos ponían música de series, de anime, de videojuegos. En el programa de septiembre de 1995, es un programa desde Londres, la feria ECTS, nos informan de que Sega y Nintendo no asisten al evento. Nos dicen también, es pues una opinión de ellos, Sega y Nintendo dejarán de ser las empresas más importantes del sector. Y dicen que Microsoft está entrando en el mundo de los videojuegos, porque Windows 95, bueno, está cayendo bien entre los productores y demás. Y, bueno, pues esto, lo que pongo aquí. Y vamos, que el PC, por cada juego que tenemos de PC, no, perdona, por cada juego que tenemos de consola, a lo mejor me salen 3 o 4 de PC. Estaba despuntando bastante. ¿Y por qué nos dicen todas estas cosas de Sega y Nintendo? Pues porque se va a lanzar la PlayStation. Desde hace años llevo una doble vida. De día trabajo. Pero después, mi corazón y mi adrenalina se disparan. Al verme jamás pensarías que puedo moverme a velocidades increíbles. Correr más rápido. Saltar más alto. Llegar más lejos. Y aunque he sobrepasado los límites, yo sí puedo decir que he vivido. Yo este juego, este anuncio sí que lo recuerdo. Y bueno, analizándolo un poco, vemos, no hay ni una imagen de ningún videojuego. Nos están vendiendo experiencias para cualquier tipo de persona.
Vemos hombres y vemos mujeres. Chavalín, gente mayor. Vemos ciclistas. Gente, pues a lo mejor un poco más de negocios. Cualquiera puede vivir cosas que no va a vivir en su día a día. Y eso es lo que nos estaban vendiendo y le fue bastante bien. La realidad virtual. Se habla mucho en los tiempos actuales de la realidad virtual. Pero claro, no es algo de ahora. Bueno. Me gusta leer una parte de aquí que... Ah, sí, dice. Atari Jaguar es la única consola en el mercado con un procesador de 64 bits. Falacia. Y será la única en reproducir juegos de realidad virtual a gran calidad. El futuro está aquí, en los 90. Es que no sé para qué nos hemos movido. Bueno, se hicieron dos prototipos para la Atari Jaguar de ese casco de realidad virtual. Así que imaginaos que no le fue muy bien. Pero hubo otro proyecto. Proyecto muy chulo. Lo voy a ir traduciendo, porque es en inglés, pero lo entiendo. Y lo voy a ir traduciendo con mi voz. Viene de la tercera dimensión. Tiene su cerebro. Tiene un cerebro. Tiene su propia voz. Sus propias piernas. Pero tiene un problema. Necesita tus ojos. Esto es una portátil, porque si no lo enchufas a la luz, imagínate en el metro alguien jugando ahí con el cacharro. El mando se parece mucho al que lleva al de la Nintendo 64. Los juegos eran así, un poco agresivos para la vista, y sin embargo son buenos porque los he jugado en emulador y eso está muy bien. Este me gustó bastante. Todo rojo. Todo rojo. Vamos. Leyendo. Como si fueras el propio robot. Sí, pero. Normal que quiera tus ojos. bueno. No le fue muy bien. Salió en el 95 a un precio de $180 y solo salieron 22 juegos. Se vendieron esas 770.000 unidades más o menos. Y con esas cifras no llegó a Europa. Y esto fue creado por este señor. ¿Sabéis quién es? Unpei Yokoi. O sea, si algo os tenéis que quedar hoy de la charla, es que es un grande este hombre. Y pero inventó eso, el Virtual Boy. Empezó desde abajo el mantenimiento de las máquinas que tenía Nintendo, pues previo de las máquinas de naipes, pero tiene el germen de la innovación. Luego comentaré por qué, porque siempre se le ocurría algo nuevo que hacer en su próximo proyecto. ¿Qué puedo sorprender? ¿Cómo puedo hacer algo diferente? Fue el maestro de Miyamoto. Por eso Miyamoto es tan grande, de alguna forma. Y fue el director general del R&D1, que bueno, era la división de Nintendo donde se cocían los nuevos proyectos que iban a salir o que no iban a salir, pero bueno, se cocían ahí. Era el departamento de innovación. Al principio era conserje, estaba de mantenimiento, un Unpei Yokoi. Y él en su tiempo libre inventó un juguete. Era el Ultra Hand, era simplemente eso, que bueno, tú cogías cosas que estaban lejos. Eso le gustó mucho al presidente de Nintendo. Dice, hostia, esto lo vamos a vender. Vamos a darle un poco de frescura a nuestro mercado, a nuestro sector. Y se vendió bastante bien. No contento con eso. Un día en tren, Unpei Yokoi vio a un directivo que estaba con la calculadora, haciendo sus cuentas, haciendo sus cálculos o lo que fuera. Y dijo, hostia, igual que está sumando cosas, a lo mejor puede mover un personaje, a lo mejor puede jugar a un videojuego. E inventó las Game & Watch. Quien no ve aquí un parecido con la DS, yo cuando vi la primera de la DS me recordó pues eso, a las Game & Watch que había antes y digo, joder, qué curioso. Lo de Watch es porque todas llevaban alarma y reloj. Otra cosa que inventó Unpei es que hasta el momento había un botón para la derecha y un botón para la izquierda. Desestimando el tema de los joysticks. La cruceta, el D-pad, es el nombre a lo mejor un poco más técnico, la inventó Unpei Yokoi. O sea, en un único botón, las cuatro direcciones.
Este es el gran legado que está en todos los mandos que podemos tener hoy en día. También estuvo involucrado en el desarrollo de Metroid y Kid Icarus, entre otros proyectos. Y sobre todo, que es lo más, de lo más grande, yo no la he tenido, esta me la ha dejado un compañero de trabajo, Juanma, le doy las gracias, que es la Game Boy original. Pido un momento de silencio para escuchar el canto angelical. Y ya está. Magnífica. Vamos a ver el anuncio. Game Boy de Nintendo. Y bueno, hablamos mucho de Sega, de que sacaba complementos para su consola, pero la Super Nintendo también lo hizo. Super Game Boy from Nintendo. Play your Game Boy games on the Super NES in living color. Even choose your own color combinations. Play all 350 Game Boy games. How does that strike you? Super Game Boy for the Super NES. Game Boy games in color intense. Podías jugar a los juegos de la Game Boy en tu Super Nintendo con ese adaptador y además los podías ver a color. Podías seleccionar la paleta y demás. O sea, joder, es un dispositivo que estaba muy bien. Claro, para competir con la Game Boy, Atari también lo intentó. Y en el 89 lanza su Atari Lynx. Esto era un mostrenco increíble. Le fue muy mal. En 1990, en Japón, Sega dice, pues para petar a la Game Boy, lo único que tengo que hacer es ponerle color a mi consola. Game Gear de Sega, la videoconsola color portátil. Solo con ella vivirás la aventura al límite. Subirás de nivel. Game Gear, no salgas. Game Gear, no salgas. Pero, ¿cuál fue el mayor error? Que, voy a poner un caso, estamos de excursión en el colegio y un chico se lleva la Game Boy, y otro chico se lleva la Game Gear. La Game Gear disfrutará durante media hora de pura diversión. Pero el otro le durará todo el día y jugará toda la clase porque él se aburrirá. O sea, cuando tú haces un sistema portátil, las pilas tienen que aguantar. Porque si no, pues se le quita, ¿no?, la gracia de que sea portable. Esto fue otro experimento de Sega. Bueno, no experimento, una consola que sacó, que la Sega Nomad. No le fue muy bien, pero joder, la idea mola. Porque puedes enchufar los juegos de la Mega Drive en una portátil y jugar a ellos. Esto sí que es una rareza. Yo no la he tenido nunca en la mano. Ni conozco a nadie que la tenga. ¿La tenéis alguno? Pero ya se ha acabado nuestro viaje a los 90. Pero bueno, no hemos terminado el evento, ¿eh? Es hora de regresar a nuestro tiempo. Y ahora Sonic y Mario son muy amigos. Van juntos a los Juegos Olímpicos. Además pelean juntos en Super Smash Bros. Se llevan bien. Pero claro, yo he crecido. Y ya no me preocupan las mismas cosas que me preocupaban antes. Ahora lo que me preocupa es Dragon Ball Super. Ya ha empezado flojilla, pero me está gustando mucho el punto en el que está ahora. Lo bueno es que ahora tengo internet y si un día no lo veo, pues yo elijo cuando lo veo y pasa que está en japonés, lo tengo que subtitular. Pero bueno. Estamos en 2016. Bueno, pues en 2015 se lanza Duke Nukem 3D para Mega Drive, distribuido por Tectoy. Fíjate si han pasado años. De Super Nintendo. Entonces más a nivel de aficionado. Se lanza en 2016 Sydney Hunter and the Caverns of Death. Pues bueno, un juego para la Super Nintendo. Fijaos la de años que han pasado y la gente que le gusta estos sistemas clásicos sigue haciendo el esfuerzo y lo sigue disfrutando a su manera. Y voy a hablar brevemente de una iniciativa aquí española que se llama 1985 Alternativo. Y es que son un grupo de fans llevados por la nostalgia que en su tiempo libre hacen videojuegos para sistemas clásicos en formato físico. He tenido la suerte de hablar con uno que ha desarrollado parte de su último juego que está en desarrollo, que se llama Antarex. Y es que es un shooter up horizontal. Y pues claro, estamos en 2016 y tú vas a jugar en Mega Drive. Y es que cuando tú superes el juego te va a aparecer un código QR, de forma que tú puedes escanearlo con tu móvil
y no llevar esa puntuación a internet. Pareció muy original. Le han bautizado del Mega QR. Este juego todavía no se ha lanzado, pero bueno, he hablado con gente del desarrollo y me pareció curioso. ¿Cómo crean estos juegos para la Mega Drive en los años en los que estamos? Pues hay una librería open source, que es las SGDK, se programan en C. Hay manuales, los oficiales, los originales, están en francés, pero bueno, hay traducciones en inglés y en español también hay cosillas, o sea, alguno tiene la curiosidad. ¿Os acordáis de ese prototipo, bueno, esa idea de Sony Nintendo? Pues en 2016 se lanza un juego para este prototipo. Obviamente solo lo podemos jugar emulándolo. Yo no tengo emulador de esto y no he podido probarlo. Bueno, nos hablan de que pensaban que todas las Sony PlayStation, no, todas las Nintendo PlayStation habían sido destruidas, excepto una. Y empieza una batalla por intentar recuperarla. ¿Cómo ha sido la evolución de Sonic a lo largo de los años? Pues bueno, aunque originalmente es más agresivo que Mario, las púas afiladas, pero bueno, le vemos simpático, le vemos ahí regordete, canijo, entrañable, pero molón. Con los años ha ido evolucionando, pues cada vez un poquito más agresivo, dentro de que, bueno, sigue siendo algo enfocado para niños, pero las púas un poquito más largas, ojos verdes, un poco más estilizado, cada vez los juegos son más rápidos, yo ya no soy capaz de manejarlos porque te das, o sea, son juegos también un poco injustos a veces, porque va tan rápido que es que no hay mente humana que sea, que tenga esos reflejos. La última evolución de Sonic la vemos aquí en este, que no me gusta nada, que es el de Sonic Boom, un spin-off de la saga de Sonic, con ahí un fular, unas vendas, no me gusta nada. Yo me sigo quedando con el original, que aquí tuvo una revisión con Sonic Generations, y bueno, el moderno, pues, tampoco está tan mal. Algo nuevo. ¿Qué pasa con los juegos de Sonic hoy en día? Pues que tienes una de cal y una de arena. Cruzan los dedos porque sea bueno, pero hay juegos malos. Sin embargo, yo creo que ahí Nintendo con Mario lo hace mejor. Porque cuando sale un juego de Mario, es bueno. O sea, no he jugado ningún juego de Super Mario que sea malo. O sea, que no me... Que me prometa cosas que no vaya a cumplir. Con Sonic sí lo he visto un poquito más. Estos que he puesto aquí, bueno, me gustaron. De Sonic. Los fans que aman Sonic han hecho sus propios juegos y estos son muy buenos. He puesto algunos, Before the Sequel, After the Sequel, el Sonic Megamix, el Sonic 2 HD. Este es un prototipo que no lo he jugado. Pero bueno, hay gente que ama un sistema, que ama una mascota, un personaje, y joder, se lo ocurra y hace sus juegos. Y en 2017, en conmemoración del 25 aniversario de Sonic, pues Sega ha anunciado algunas cosillas. Vamos a verlas por orden. La primera de ellas es Sonic Mania para 2017. Lo clásico, pero claro, tampoco es algo muy diferente a lo que hagan los fans en esos juegos que he enseñado. Bueno, no obstante, espero que sea bueno y me guste cuando llegue el día. Pero es que anunciaron otro juego para 2017.
A mí el Sonic Generations, que fue el primer cruce entre el Sonic clásico y el Sonic moderno, me gustó mucho. Y yo creo que este pinta, pues, que va a ser parecido y espero que me guste también. Y una curiosidad, aquí pone que va a estar para la plataforma NX, la próxima consola de Nintendo. No sabemos nada todavía. En 2018 también se ha anunciado algo, por este 25 aniversario de Sonic. Y es una peli que la va a producir Sony Pictures. De esto ya sí que no tengo más información. No sé qué veremos, pero bueno. A lo mejor está bien, a lo mejor no. Y bueno, hemos llegado al pseudo final. Porque a mí me gusta, sé que nos hemos retrasado un poquito, está esperando y tal, pero hemos llegado a algo que mola mucho en mis charlas y voy a hacerlo. Y para desbloquear esta sección oculta, este regalo que yo me divierto mucho haciéndolo y creo que, por lo que me habéis comentado, creo que vosotros también. Y es que... pues nada, para desbloquearlo me tengo que poner estas gafas especiales porque me permiten atravesar pues puertas como la del Kun Labori, que tenéis que poner la fichita. Pues yo con esto puedo atravesar la puerta de lo que está a punto de venir. Esta es la fase final del día de hoy. Casi de lo mejor, aunque yo espero que os haya gustado lo anterior, ¿eh? Pero bueno, es un pequeño regalo que hago en... lo llevo haciendo varias charlas y funciona. O sea, los que ya hayáis venido a alguna, creo que os lo pasáis muy bien. Manuel, te lo pasas guay, ¿no? Mola. Lo voy a explicar todo muy sencillo, ¿vale? Bueno, he hecho algo parecido a lo que hice en mi anterior evento. En mi anterior evento hice la melodía oculta. Y aquí me he inventado otra cosa exclusiva, que no se ha visto antes en todo el mundo, que es el píxel sigiloso. Y es que a diferencia de en el anterior evento, que estuvimos seduciendo el sentido de del oído, hoy vamos a seducir el sentido de la vista. ¿Qué quiere decir con esto? Pues estas son las instrucciones. Se va a reproducir el vídeo de un juego. Quien reconozca el juego levantará la mano. Yo detendré el vídeo y solicitaré al jugador que responda. Si el jugador acierta, le daré 2 puntos. ¿Se entiende? No hay sonido del juego. Hay una música de tensión para acojonaros, pero... pero no es del juego. ¿Alguna duda con esto? Y aquí los grandes campeones de Videogame Army se llevan su recompensa. Quien acierte la primera canción retro se llevará 1 punto extra. Quien acierte la primera canción moderna se llevará 1 punto extra. Y quien acierte todas las canciones, o sea, quien acierte más canciones, quien tenga más puntos, ganará este píxel oculto y se llevará la medalla de la esmeralda. El campeón retro se llevará a Robotnik y el campeón moderno a Sonic. Solo está Manuel para revalidar su trono de campeón retro, porque el resto de campeones no están. Así que, Manuel, estás en la posibilidad de ser el único campeón con doble título. Bueno, es el momento de empezar. Voy poniendo una canción retro. Una canción no, eso fue en la melodía oculta. Un vídeo, un juego retro, un juego moderno. Uno retro, uno moderno. ¿Veis todo bien la pantalla? Vale. Los vídeos duran 1 minuto. Conforme más tiempo pase, más fácil es adivinarlo, ¿vale? O sea, la clave está en aceptarlo cuanto antes, porque si no, otro lo va a aceptar. No hay dudas, ¿verdad? Sí. Solo un intento, dilo. Bueno, a ver, no. Sí, porque es que me pasó en la otra vez. A ver, cuando levantéis la mano, vale, es Mega Man. Bueno, eso no vale, porque yo cuento que es el Mega Man original. Imaginaos que os he puesto algo de Mega Man 6. Tenéis que decirme Mega Man 6. Eso por una parte. Y no vale.
Mega Man 2, 3, 4, 5, no. O sea, es una, luego si quieres levanta otra vez, pero si hay alguien antes, va el otro, ¿vale? O sea, hay un turno, rebote. Primera, bueno, yo voy a llevar el tema de los puntos con esta aplicación muy chula, que ya lo utilicé la otra vez. Ese soy yo. Primera retro. No, o sea, lo primero que vamos a ver no es el juego, ¿vale? Hasta que no ponga nueva pregunta, no empieza. Es que es una intro alucinante que he montado. ¿Te la vas a llevar? Dímelo. Sí. Un aplauso porque ha revalidado. Pues eso es retro moderno. Vamos a darle. Un aplauso. Es increíble porque le puedes quitar el enganche ese, que es para hacer pendientes, que lo compré en el chino, y lo puedes poner en la nevera. ¿Vale? Que lo vean con mi medalla de Pac-Man. Sí, la de Pac-Man. Esa sí. Esa mola mucho, sí, sí. Mira, te voy a dar 2 puntos por tu acierto. Y también te voy a dar 1 punto por tu acierto moderno. Ahora mismo estás en cabeza. Vamos con el juego más moderno de todos. Está en juego la medalla moderna. Vale, ahí. Sí. Aplauso a Javier. Te doy 2 puntos y 1 moderno. Ya la siguiente medalla es la del campeón, el quien tenga más puntos. Vamos con el siguiente juego retro. Vale, 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 vale. Carlos. El F0, el primero de todos. Sí. Vamos a Carlos. Ha faltado la reacción. El que está entrando porque. Aunque a lo mejor no llegó. Sí, él. Muy bien, muy bien. Carlos. A ver qué pasa. No. ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. ¿Ah? Hace falta un apellido, vale. Pues te voy a dar 2 puntos. Siguiente juego moderno. ¿Vale? El Fez. Sí. Fez. Bueno, deja unos segundos más que ¿qué? Deja unos segundos más que ya, es que son muy rápidos, macho. Este era de la actualidad, ¿no? Este era de la actualidad, sí, sí, sí. Vamos con el siguiente retro. Va avanzando, o sea, los retro. Más retro que Manic Miner no hay nada.
Vale, allí. Sí. Joder, sois muy rápidos, ¿Cómo te llamas? David. Encima con la camiseta de Sega. Dos puntitos, ¿vale? Siguiente, moderno. Vale, Juanma. ¿Es el Assassin's Creed? No. Miguel. No. ¿Tú por ahí has hecho un amago? ¿Quieres responder? No, no. Vale. Sigo desde donde lo dejé. Vale, 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 vale. Sí, muy bien. Esto os ha costado un poco más, ¿eh? Dos puntacos. Nos toca la 4 aquí, ¿verdad? Sí. Siguiente retro. Vale, 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 vale. A ver. A ver. Abortas, Juanma. ¿Es el Vegas? No. ¿Alguien por ahí había hecho un amago? No. Vuelvo a ponerlo. Vale, 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 vale. ¿Final Fantasy VI? Sí. Dos puntacos. Toca la 7 aquí. Moderna. Vale, 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 vale. Javi, cuidado que te... ¿Dynasty Warriors? No. No. Seguimos. Vale, 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 paro. ¿Héctor? Sí. ¡Vaya! ¡Ojo, ojo, ojo! Porque esto... Va ganando, ¿eh? Y creo que nos toca la última retro, ¿vale? Manuel, esta es la tuya. Vale. Che. Forma breve. ¿Es uno de estos de Spyro? No. ¿Puede ser Medieval? Joder. Es retro ya moderno esto, ¿eh? Sí, sí, es Medieval. Oh, oh. Pues me parece que has ganado. Pero bueno, vamos a echar la última. El último moderno, bueno, que la puedes acertar tú. Vale, quietos. ¿Metal Gear 3? Sí. Te ha llevado dos puntacos. Sois muy rápidos, ¿eh? Increíblemente rápidos. La Esmeralda. Hmm.
Ya la última novedad sorpresa de hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien en el evento. Que, bueno, hemos hecho un viaje a los 90 y hayáis descubierto cosas curiosas, que os haya hecho recordar algo y que os haya servido de algo venir para acá, sobre todo. Y voy a anunciar algo, porque voy a lanzar a la piscina. Y es que voy a, junto con el hermano de Alberto Pérez Bermejo, que es el organizador de Video Game Army, voy a empezar un podcast. Vamos a hablar de videojuegos. Y se va a llamar El Pixel Oculto. Y nada, ya iremos publicando. Todavía no hay ningún programa grabado. Vamos a ver qué tal nos me defiendo en esta nueva aventura. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos ido un poquito de hora, pero bueno. Gracias, hombre. Que haya merecido la pena. Eso es lo más. Oye, mantenos informados del podcast, ¿sí? Sí, lo iré publicando.